acuáticas forman parte de un equilibrio ecosistémico frágil y complejo. Habitan y dependen ecológicamente de los humedales, ecosistemas donde predomina el agua, susceptibles a la contaminación y las perturbaciones. Las aves acuáticas son todas aquellas especies de aves que por alguna situación biológica están asociadas a diferentes ambientes con diferentes regímenes de presencia de agua, donde principalmente sus presas son acuáticas, utilizan esos ambientes acuáticos para anidar o utilizan esos ambientes acuáticos para el resto de las funciones biológicas, para descanso, para refugio y demás. La presencia de grandes cantidades de individuos de una o de varias especies de aves acuáticas refleja o es un indicador de la calidad o de la salud de esos ecosistemas llamados humedales. Costa Rica registra gran diversidad de especies de aves acuáticas residentes y migratorias. Por sus características biológicas y ecosistémicas, algunas anidan en solitario, como ocurre con el jabirú, pero otras lo hacen de manera colonial, como la espátula rosada. ¿Qué es reproducirse en colonia? Es precisamente que todos los individuos, ya sea de una especie o de varias especies, utilicen un mismo tipo de hábitat, que puede ser árboles, orilla de los ríos, riscos y demás, donde todos los individuos son centinelas, o sea que están generando información de la presencia de depredadores al sitio. Porque ese sitio es muy vulnerable, se están reproduciendo, hay presencia de huevos, hay presencia de pichones, hay presencia de padres que están incubando que son muy vulnerables en ese momento a los depredadores. Entonces, unos individuos se encargan de vigilar, otros individuos se encargan de incubar, otros individuos se encargan de alimentar a los pichones, otros individuos se encargan de alimentar a los individuos más grandes que pronto van a salir de la colonia. Como vemos, la conformación de colonias beneficia a las aves acuáticas y está intrínsecamente ligado a la conservación de los hábitats más cercanos y los lejanos. Sin embargo, el colapso ecológico actual pone en jaque el hogar y los recursos que garantizan las condiciones elementales para la sobrevivencia de las aves acuáticas y el ambiente. Por ejemplo, el jabirú y la espátula rosada, pese a tener dinámicas de anidación distintas, están en peligro de extinción. Algunas actividades que pueden impactar de manera negativa a las aves acuáticas son la deforestación, la expansión de monocultivos y pesticidas de las agroindustrias, los residuos sólidos, el turismo de alto impacto, las construcciones, los incendios forestales y la cacería. En Costa Rica, tres sitios de anidación evidencian cómo la degradación del ecosistema pone en entredicho la sobrevivencia de las aves acuáticas coloniales: Manglar de Mata de Limón, Hacienda Sol y Mar e Isla Pájaros. Para visitar mensualmente la Isla Pájaros, que es donde nos encontramos una de las colonias de anidación más grande de aves acuáticas, tenemos que accesar la isla a través del río Tempisque. Salimos desde Puerto Humo y es un recorrido más o menos de unos 25 minutos en lancha. Solamente con mareas altas podemos accesar la isla para hacer efectivamente un muestreo de las aves acuáticas. Isla Pájaros es un sitio completamente aislado, no tenemos población humana viviendo cercana, más bien tenemos lugares muy grandes y protegidos en los alrededores. En Costa Rica, Isla Pájaros es el sitio de anidación que alberga la mayor diversidad de especies de aves acuáticas. El seguimiento anual de investigación, mes a mes, registra una anidación asincrónica. Es decir, en distintos momentos del año, 13 especies en total anidan en este sitio: garcilla huellera, cormorán, pato aguja, garza nivosa,
garzón, ibis blanco, espátula rosada, garceta azul, garza tricolor, garza real, ibis morito, martinete y chocuaco. Desde mayo hasta más o menos finales de febrero, la isla está siendo ocupada por las 13 especies de aves acuáticas. En algunos momentos de ese ciclo anual, la isla está ocupada o por una, dos o hasta por 7 especies en conjunto. Dentro de la época lluviosa hay un pico de anidación. Puede ser más o menos entre agosto a octubre. Entonces existe una dinámica de forma horizontal. Unas anidan en los extremos, otras anidan en las periferias y otras anidan en la parte interna de la isla. Y la otra dinámica que existe es una dinámica vertical, donde unas especies anidan en los árboles más bajos de la isla, otros en los estratos medios y otros en el dosel de los árboles más altos en la isla. Así, las colonias de aves acuáticas se caracterizan por tener una organización interna basada en elementos de territorialidad, dominio y sincronía social. Las especies más vulnerables se ubican en las partes más internas y resguardadas por las especies más fuertes, que se ubican en los sectores más externos y altos. Sin embargo, la investigación en Isla Pájaro registra una anidación dinámica con variaciones en el tiempo y el espacio, tanto a nivel horizontal como vertical. El ingreso a la parte interna de la isla fue una herramienta vital de investigación. Rafael, este es uno de los momentos que hemos estado esperando durante todo el año, ingresar a la isla. Solamente en 2 meses al año podemos hacerlo, o lo hacemos en marzo o lo hacemos en abril. Aparte otro momento, no se puede. No, este es el único momento, porque el resto del año las aves están anidando, y son muchas especies que están anidando. Son 13 especies. Si entramos en ese momento, podemos hacer perturbaciones a los que están anidando. O botan los huevos, o botan a los pichones, y no queremos hacer eso. Aquí tenemos, por ejemplo, estos nidos que están en el estrato medio. Pero más arriba hay otros nidos. Entonces teníamos especies que anidan aquí casi en el suelo, otros en el estrato medio y otros completamente en el dosel de los árboles de la isla. Año con año, las distintas especies de aves acuáticas realizan una serie de tareas para la anidación como parte de su ciclo de vida. La pareja reproductiva traslada, desde afuera de la isla, materiales para la construcción o mejora de los nidos. Las ramitas y las hojas las encuentran en los humedales más cercanos, no dentro de la isla. Durante la anidación se presentan cópulas en nidos. Los padres se turnan la incubación y buscan alimento fuera de la isla para alimentar al nuevo pichón hasta que llega a ser juvenil. Los nuevos individuos practican el vuelo y pronto emprenderán su viaje a las lagunas. Esos nuevos individuos, junto con los padres, empiezan a desplazarse a los humedales cercanos a la isla. Esos humedales son los que les tienen que proporcionar el alimento para completar ese ciclo anual. Pese a ser el sitio de anidación de aves acuáticas coloniales más diverso de Costa Rica, las aves se enfrentan a especies invasoras como el zanate, que pueden depredar los huevos de los nidos y hasta los pichones más pequeños. Los cocodrilos, que abundan en el tempisque y rodean la isla, son un depredador sigiloso a la espera de que caiga un pichón u otro individuo. Así no todas las especies que anidan aquí culminan con éxito su paso. Desde el año pasado estamos registrando ya los primeros nidos del zanate dentro de la isla. Esa es una especie completamente invasora y nos preocupa porque puede empezar a desplazar a las especies que están aquí anidando y empieza a depredar también huevos. Ya hemos registrado depredación de huevos, depredación de pichones. Podemos venir para acá. Esto es un garzón juvenil. ¿Ves? Aquí todavía tiene las plumas de color gris. Probablemente de alguno de esos nidos que tenemos aquí arriba, el juvenil cayó
y de ahí ya quedó enredado porque ves que hay mucha vegetación con espinas. Probablemente esas espinas hicieron que se pegara en alguna parte de la piel y fuera imposible que se liberara. Isla Pájaros está en medio de dos áreas de conservación. Área de conservación Arenal Tempisque y Área de conservación Tempisque, donde destacan Parque Nacional Palo Verde, Refugio Nacional de Vida Silvestre Sipansí, Humedal Mata Redonda y Humedal Corral de Piedra. La Isla Pájaros es parte del Refugio de Vida Silvestre Sipansí. Es un sitio protegido, tiene una serie de regulaciones, pero aún faltan aplicar medidas para asegurar el manejo adecuado de este sitio. Isla Pájaros también está rodeada de actividades agroindustriales de alto impacto ambiental, como el monocultivo de arroz y caña de azúcar. Estas actividades acaparan una gran parte de la capacidad natural productiva de la tierra, destruyen y fragmentan hábitats y traen consigo una pérdida inmensa de ecosistemas y biodiversidad. Sin embargo, Isla Pájaros muestra ser un sitio vivo, dinámico y crece. El registro histórico geográfico indica que este hábitat aumenta periódicamente su territorio. El sector este, donde actualmente predomina una vegetación de menor altura, es una señal de que la isla sigue aumentando de tamaño. Isla Pájaros presenta variaciones históricas en su tamaño, tanto en cobertura vegetal como en planos lodosos. Para la década del 40, de las poco más de 11 hectáreas, solo un 1,44% era cobertura vegetal. Y en la década del 50, se da una drástica disminución de tamaño y pasa a ocupar tan solo 1,6 hectáreas. Mientras tanto, en las décadas del 60 al 2000, si bien se presentan aumentos y disminuciones en el tamaño total de la isla, la cobertura vegetal, que es utilizada para la anidación de las aves acuáticas, se incrementó constantemente. Pasó de una hectárea en 1964 a 5,73 hectáreas en 2005. Ya para el 2012, la isla abarca 8,68 hectáreas y presenta bancos lodosos principalmente en el sector este, es decir, hacia el Golfo de Nicoya. Por ejemplo, este sitio no era utilizado como sitio de anidación de aves acuáticas en los años 40. Simplemente eran unos 4 o 5 árboles de mangle, pero que todavía no se ven evidencias de anidación de las aves, sino que la evidencia de anidación de aves inicia por ahí de los años 60, finales de los años 60 y principios de los 70. Para esa fecha de los años 70, solamente 7 especies de aves acuáticas anidaban en la Isla de Pájaros. A diferencia de lo que tenemos en este momento, que tenemos 13 especies de aves acuáticas que se están reproduciendo en este sitio. Pero no todos los sitios de anidación están inmersos en condiciones ecosociales tan favorables como Isla Pájaros. Algunos presentan muchas perturbaciones y amenazas para su sobrevivencia. Es el caso de la pequeña isla del manglar de Mata de Limón. Aquí las condiciones son más perturbadas. Tenemos un tipo de hábitat diferente del resto de las colonias que tenemos alrededor del país, porque está ubicada dentro de un manglar. Manglar que está en la zona estuarina del Pacífico Central de Costa Rica. Tenemos aportes de agua salada, tenemos aportes de agua dulce y está inmersa dentro de una serie de actividades sociales, como por ejemplo la pesca, la recreación o el turismo marítimo y otras actividades asociadas a todo lo que es el uso de los recursos marinos. Este sitio de colonia está compuesto por unos 6 a 7 árboles de mangle, donde anidan entre 4 y 5 especies de aves acuáticas. Inicia el periodo de anidación por ahí del mes de junio y está finalizando para el mes de octubre. Y durante esos 4 meses, la colonia está siendo utilizada por esas 4 especies, pero en diferentes momentos. Así, pese a las perturbaciones que se viven en Mata de Limón y otras colonias, cada año las aves acuáticas emprenden el ciclo de anidación. En la selección de estos sitios intervienen distintos factores. Existen primero factores biológicos, los hábitats adecuados para poder construir los nidos.
la presencia de materiales adecuados para construir esos nidos, la ausencia de depredadores cercanos a esos sitios de anidación y la cercanía de alimentos para llevar esas presas a esos nuevos individuos que se incorporan y que nacen en esa colonia. Pero también existen ahora factores antropogénicos. Hay unas especies que pueden tolerar muchos niveles de impacto provocados por los humanos, otras especies son muy sensibles. Un mínimo impacto provocado por los humanos, eso hace que la reproducción finalice o sea un fracaso en esos sitios de anidación. En el caso de la hacienda Sol y Mar, su humedal se encuentra en restauración. Es decir, está en un proceso complejo de tratar de devolverle condiciones ambientales óptimas. No es tan diverso como Isla Pájaros, pero hoy por hoy atrae distintas especies en el ciclo de anidación, como el garzón, la garcilla huellera y el ibis blanco. La hacienda Sol y Mar es una propiedad privada ubicada en el Pacífico Norte de Costa Rica, donde se encuentra una colonia que están anidando cerca de 6-7 especies de aves acuáticas. En esta hacienda se desarrollan una serie de actividades, es ganadería y la recreación o turismo responsable, pero que también se desarrolla una actividad que es la restauración de los humedales. Esa es una actividad que los humanos han venido realizando para favorecer hábitat disponibles para la alimentación de las aves acuáticas. Pese a este esfuerzo de restauración y conservación, las amenazas siguen vigentes. Desde un cañal vecino, una chispa del proceso de quema para la cosecha de caña de azúcar provocó un incendio forestal en la finca privada donde se ubica Sol y Mar. El fuego no alcanzó el sitio de anidación. Sin embargo, destruyó parte del hábitat que rodea la isla, donde las especies suelen alimentarse. Aquí tenemos plumas, aquí tenemos restos del ala, pongámoslos aquí. Y aquí tenemos el cráneo. Esto es de una garcilla huellera. Entonces tenemos tres escenarios completamente diferentes. Un sitio muy pequeño, con muchas perturbaciones provocadas por los humanos, que podrían estar inhibiendo la conservación de ese sitio. Un sitio más grande, donde anidan más especies de aves acuáticas, pero que está rodeado por actividades humanas que están favoreciendo la conservación de esas especies de aves acuáticas, como la restauración de los humedales. Y otro sitio más grande, más aislado, sin presencia de actividades humanas, que tiene más especies de aves acuáticas, más cantidad de individuos, y que se ve favorecida la conservación por los mínimos impactos que se está generando en esos sitios de anidación de aves acuáticas. En las comunidades cercanas a Isla Pájaros, impera otra lógica de relación con la naturaleza. Características históricas, sociales y ambientales permiten que las comunidades más cercanas a Isla Pájaros, como Puerto Humo, vivan en mayor armonía e integridad con este sitio de anidación. Siento que Puerto Humo está entre el privilegio, ¿eh?, entre las comunidades de esta zona, de este país, tal vez, pienso yo. Tiene ese potencial natural, ¿verdad?, que es el río Tempisque y su Isla Pájaro, ¿verdad? Así, el turismo que promueven los vecinos de Puerto Humo procura la conservación y el manejo adecuado de Isla Pájaros y los hábitats cercanos. Esto es vital para garantizar la anidación en la isla y, por supuesto, de los humedales y la vida en el planeta. Respetamos el hábitat de los animales y es algo que para poder conservarlo, para poder sostenerlo, debemos de seguirlo, ¿verdad? El pie de la letra, las indicaciones que tanto el MINAE como los biólogos que nos recomiendan para que esto pues funcione, ¿verdad? Para que funcione de la mejor forma y así no se vea en peligro la naturaleza, ¿verdad? Las aves.
Las aves, una vez que salen de su sitio de reproducción, pueden desplazarse cientos de kilómetros para buscar ese alimento en esos humedales. Entonces existe toda una relación estrecha. Conservemos los sitios de anidación, las colonias, pero también tenemos que asegurar la permanencia de esos humedales donde van a llegar a alimentarse los individuos que salieron, se originaron en las colonias, en este caso específico Isla Pájaros. Como seres humanos, somos una especie con una capacidad destructora enorme. Pero también tenemos la responsabilidad y las posibilidades de transformar el curso de la historia. El manglar de Mata de Limón está cada vez más expuesto a actividades humanas, lo que repercute enormemente su conservación. En Solimar el sitio está en restauración. Sin embargo, el mantenimiento y la conservación de los humedales existentes siempre es preferible y menos onerosa que su restauración posterior. Finalmente, Isla Pájaros. Como el sitio de anidación más biodiverso y numeroso de Costa Rica, sigue creciendo, no sin amenazas, pero sí resguardado por una comunidad que, desde una postura ética y alegre, asume la responsabilidad histórica de vivir en equilibrio con la naturaleza.